Los Samburu tenemos una leyenda según la cual todos los animales pertenecían a las mujeres. Pero hace muchos años, algunos escaparon al entorno natural para andar siempre por las llanuras, de un lado a otro. Sus vidas, como la mía, no son fáciles. Con frecuencia están en peligro. Vivo al norte de Kenia, en las montañas Matthews. Esta es mi África. Me llamo Naltuasha Leripe, que significa comienzo de las lluvias. Y en esta época del año, todos esperamos las lluvias. Todas las mañanas salgo con mis cabras a buscarles comida y agua. Reconozco a cada una por su nombre. Aquí las debo mantener a salvo de animales como el leopardo y la hiena. Mi esposo lleva a nuestras vacas a las colinas lejanas, donde debe protegerlas de los leones. Pero para nosotros, el elefante es el animal más peligroso de todos. Parecen lentos, pero te pueden atacar de repente. Hay 5 en estos matorrales. Aunque también nos ayudan, tumban árboles y despejan el terreno para que nuestros animales pasten. Los animales salvajes pueden atemorizarnos, pero es a los cuatreros y cazadores furtivos con sus armas a quienes más tememos. Ellos mataron a la madre de esta bebé elefante. Los guardas han venido a rescatarla. No está muerta, está durmiendo. Ahora va rumbo al nuevo refugio para elefantes de nuestra comunidad. Aquí, en Reteti, el nuevo trabajo de mi tía es cuidar a los elefantes bebés. Le ha puesto Dudu al nuevo huérfano. Dice que Dudu estará triste por mucho tiempo y que un elefante joven puede morir de tristeza. Pronto Dudu estará con los otros huérfanos. Todos los días salen a aprender a ser salvajes. Nuestra comunidad también recibe huérfanos.
En esta época del año, para todos, el agua es lo más preciado. Hasta la llegada de las lluvias. Los Samburu excavamos profundo para conseguir agua. Estos son los pozos que cantan. Este año, mi padre tuvo que cavar más hondo que nunca. Mucha gente viene de lejos a cavar aquí, pero solo nuestros animales pueden ir a nuestro pozo. Por eso cantamos. Incluso mis cabras reconocen la canción de mi padre. Cuando vamos a casa, los elefantes vienen a compartir estos pozos. Cuando la gente viene a ver nuestros elefantes, conseguimos dinero para la escuela y las medicinas. Y con los guardas que protejan a los animales salvajes de los cazadores, nosotros dormimos tranquilos. Mi padre dice que por esto, todos nuestros pueblos han aceptado ayudar a proteger a los animales salvajes. Pero yo sé que también es porque está orgulloso de los animales con los que compartimos esta tierra. Orgulloso de que la gente venga de lejos a ver lo que nunca ha tenido. Y yo estoy feliz de que Dudu tenga un lugar a donde pueda escapar, de regreso a las llanuras, como los animales de nuestra leyenda. Y quizás una noche volverá con su familia a visitar nuestros pozos mientras dormimos.